Creo que estamos en directo ya. Vamos a ver qué tal. Creo que todo tiene que ir correcto como la seda. A ver. Vale. Ciprogamers 88 te sigue a las 5 y 53. Bueno, sí, pero no sé qué te habrá pasado en la cuenta anterior, pero bueno. Buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Twitch. Estoy grabando el último capítulo de Life is Strange 2, una historia muy, muy, muy interesante. Voy a ver que la cámara es efectivamente, ¿vale? Ahí que esté un pelín más baja, un pelín más arriba, qué asco me da. Bueno, como estaba diciendo, vamos a grabar el último capítulo de Life is Strange 2. Tuve un problema con la partida, se me corrompió en el episodio 3. No ha habido ningún problema porque este juego te deja elegir lo que vienen siendo los capítulos. Por lo tanto, elegí el 4, un capítulo bastante interesante, me gustó mucho, pero no es de los que más me han gustado. Y faltaría pues el capítulo 5, que se llama Wolves. Si escucháis un móvil, obviadlo, porque le estoy haciendo unas pruebas, ¿vale? Un móvil nuevo. Obviad, olvidadlo, y ya está. Vamos a dar la partida 1 y a continuar. Ahora nos va a hacer un resumen. Son de los 4 capítulos anteriores. Y nos hará un poquito más de hincapié, imagino, en el cuarto, en el que, pues, para el que no lo haya visto, encuentran a su madre. O su madre, mejor dicho, les encuentra a él. Le encuentra a él. Y a partir de ahí, pues, suceden ciertas cosas, ¿no? Once upon a time, Historia entera. wild world. There were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. Aquí están recordando la muerte del padre. Unos cazadores, el cazador es el policía. Esto es el capítulo 1 más o menos. Cuando llegan a acampar. Este es el capítulo de cuando Brody nos paga el hotel, más o menos. Querían ir a Puerto Lobos, ¿no? Se unieron a un grupo de gente, ¿vale? Que eran son errantes. Y conocieron a varias personas. Decidieron robar al capo de una plantación de marihuana en la que trabajaban. Y pues hubo un problema. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not. Secta de coyotes, secta literal, eh. Suddenly, their mother showed up after all that time. She said she came to help rescue him. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. Claro. So they had to knock her out to escape. The Wolf Brothers, now reunited, followed their rogue mother far into the desert to her hideaway. Tengo mucha curiosidad en ver cómo acaba, porque la imagen del final del capítulo 4 simplemente es la valla de México, ¿vale? Donde ellos quieren pasar es Puerto Lobos, que está en México. Entonces no sé si van a empezar por ahí. ¿Qué narices va a pasar con Son y con Daniel? ¿Con la madre, Karen? Vamos a ver qué pasa. Yo espero que acabe bien. El anterior Life is Strange te dieron una opción de. Te dieron una lección al final bastante dura. El primero. Así que este no me espero que sea menos. Arizona, cerca ya de 7 semanas después de lo ocurrido en Heaven Point. Mes y medio. Un poquito más. Arizona, los cañones. Bueno, los cañones de Arizona son. Deben ser tremendos. Yo no he ido, pero vamos. Ahí en Estados Unidos hay cosas que son dignas de ver. Me encanta cómo está tratado el tema de la luz en este Life is Strange.
muchísimo, ¿eh? Cómo de pulidos están dentro de lo que es el juego, los detalles, ¿no? Las expresiones faciales, la iluminación, como digo, los escenarios, está muy bien. El hermano de Daniel y Sean. Sean. Buenas, Cipro. Hey. Está incluso el brillo de los ojos, ¿no? Dude, come on. What? What time is it? Get up. It's so beautiful. Check it out. Qué bonito, tío. La iluminación del sol y la roca. Esto desde luego verlo en 2K, que lo estoy viendo yo, vosotros lo veréis en 1080. En 4K debe ser espectacular. O sea, me lo puedo poner en 4K, pero paso. So. Yeah, okay. Good call. Wow. That's amazing. Increíble, los cañones de Arizona, chaval. A mí me perdería yo con el dron. Buah. Is your eye okay? Yeah. It just itches. It's okay, Nana. Siente remordimientos el hermano. Yeah. Siente remordimientos por lo que hizo. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. Me mola cómo tratan el tema del los lazos, ¿no? Sentimentales entre hermanos. Está muy bien tratado. O cómo se deberían llevar, ¿no? En teoría. El último. So, are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth. Yeah. Sometimes. Sí. I feel like she's around. Coming after me. It's scary. Lisbeth es la de la secta. Ella tiene miedo de ti. Dude, I bet she's having nightmares about you. Me llegó ayer. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Creeps me out. Ya no tiene poder, volvemos a estar juntos, ¿no? Listen. We're far away from her, okay? We're together again. Dos días esperando era mucho. Safe. De verdad. Hope so. Ayer pensé que ibas a estar por aquí y no estabas. Hice un directo de Battlefield y digo, a ver si se mete, lo abro. Are we criminals now? Somos criminales. Y no le vamos a mentir, ¿no? Porque dijimos que íbamos a ser sinceros con él. Vamos a decir, puede que sí. Eso lo tiene que decir un juez, no nosotros. Did a lot of illegal shit. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Yeah. I know. Well, we're almost at the border. Cerca de la frontera de México. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Anna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Hostia. A ver. Oh. Yeah. I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Desde la acampada, ¿no? Creo. Oh, yeah. Okay. So, thanks to their mama wolf, the Wolf brothers barely escaped from the Peyote. Están explicando qué ha pasado en estos en estas 7 semanas más o menos. She left her secret lair deep in the Red Desert. La madre vivía aquí en medio. The Wolf brothers rested for a while, but at some point they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land,
but between them and their destination lies a mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me, who's telling the story? You are. But pasa my nada. Story too, right? Yeah, that's true. Okay then, so what happens next? They arrive in Mexico, but the country is rampaged by goblins. Se le está yendo la pinza un montón. The wolves and the unicorn manage to slay them and become heroes. The police forgives them, and all their friends come to Mexico to celebrate. Yeah, sounds pretty good, Enano. Let's pack this shit up and head back to town. Gotta clean up our stuff before we leave. Me pasa lo mismo. This place is too pretty. Vale, pues parece que han estado un tiempo aquí. Bueno, el PC, si notas algún tironcillo, está renderizando, vale, un vídeo mientras juega este juego. Vamos a recogerlo. ¿Había algo de recoger por ahí? Recoger. Telescopio. I hope we can go watch the stars again. Mom said there's a moon eclipse coming up soon. Amen. This place is cool. I could just move here. Podría moverme aquí. I can help. Just tell me what you want to put in there. You are the man. El refresco. Dame el refresco. Yo, Captain Can, can you take these away? Sure. Por los pines que tiene. Si es cable HDMI o RGB, depende. Dame la linterna, crack. No es que se afloje, es que es el mecanismo de dentro se. Lo que tiene un cable por dentro. Activate flashlight. Se mueve las pestañas. On the way. Recoger esto, lo recogemos hasta el lado. I swear Dad had that same book in the garage. Sí, pero yeah. Hay muchos cables que dan imagen. HDMI. Why did he never show it to us? RGB, que es el más antiguo. Oh. Hay muchos, hay otros más que no sé los nombres, pero. Right. ¿Me das la Fiamburger? Please. Let's clean up this mess. Not if it cleans up by itself. Toma, ¿cómo controla ya el pavo? Stop. Daniel. Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Jeez. Joder, you're not fun. Puedo mirar la mochila. Tengo las constelaciones, la cerveza y una linterna. Me ha parecido de la nada. Dibujar, vamos a dibujar. Es una bonita imagen y es otra. Imagino que será. Para el recuerdo de su libro, ¿no? Para que le cuesta más enfocar. Está tan bien hecho el tema del detalle del parche. Que la parte izquierda es como que está en negro. O sea, es como que tiene el parche de verdad ahí. We'll see about that. Very funny. Smart ass. I'm kidding. O sea, está en negro de verdad, tío. Mal puñado. But I can add more details if I want. Pero dibujo de la puta madre con un ojo. Hey, can you draw me as a superhero? Like striking a pose. The relax. Sí, please. I can try. Okay. Vamos a intentarlo. My back hurts a little. I'm glad we're sleeping in a. Tada. Finished. Let me check it out. Oh man, I do look like a mighty superhero. That's so cool. No me pinta muy bien, la historia está como va a acabar. Sin tinta, logro desbloqueado. Creo que he hecho todos los dibujos. No me pinta nada, nada, nada bien. Nada bien. Tan cerca de México y. Saco de dormir. Mirad. I'm glad we had these. Not a fan of desert critters.
Pues no, porque aquí hay escorpiones. ¿Qué hacemos? Recoger. Well, let's hit the trail, cowboy. ¿Por qué se escucha como el poder? Estoy escuchando como si él estuviera haciendo algo de poder. Puede ser. What are you doing? No te pongas a jugar, dude, tío. We don't have time to play. Come on, let's go. Como le pique un bicho de estos, un alacrán de estos. Esos bichos me dan pavor a mí. Qué asco. Ah, la mierda que le pinta al niño, de verdad. La mochila, no me acordaba ya. Qué bonita la sombra, tío. Or any. Or any. Pero vimos la Vía Láctea. Hey, we saw the Milky Way, dude. How cool is that? Buah, aquí debe ser espectacular, ¿no? Verlo. And Mars. That was so cool. Arthur and Stanley let us use the telescope. Yeah. Arthur. These guys are real cool. Manly. Ah, no caigo quién es Manly y Arthur. ¿Y el bajo? Amazing that anything can grow out here. Does it ever rain in the desert? Well, un poquito, pero sí. Good question. Vale. Didn't Joanne will let me help her with the sculpture when we get back? ¿Me ayudará con la escultura cuando vayamos? You're like the magic assistant. Ahora que han dicho lo del telescopio, no sé quién serán, tío. Hostia, qué bonito, ¿no? Todo esto. Ah, tú, niño. ¿Va a bajar yo? Ya va a bajar. Ah, lo vas a usar ahí, ¿no? A vente. Mom doesn't say much about my power. Why do you think? Estará confusa. She's... A mí me viene un tío que sabe manejar cosas con la mente. What do you mean? Me quedaría rayado, sinceramente. She's my mom. Sí, pero no tiene nada que ver. Like a job for our local super psychic boy. Venga, mueve eso. So, maybe you can help us get out of here. I'll try. Step back. Be super careful. Piedras. Lleva en el cuello el pañuelo del perro cuando le atacó el lince aquel. Nice man. Nice man. Este capítulo a lo mejor es un poquito más largo que el otro. No sé, ya veremos. Mami, ¿dónde está mamá? Todo esto. ¿Iremos con ella ahora? Ahí está mami, ¿no? ¿No? Parece un chico más normal. Joder, ¿vivía aquí? Nuestra madre. Ya la podían buscar, tú. Mira la reflexión del fondo, chaval. Qué guapa. Ya podían buscar a la madre, ¿sabes? El prólogo. Hostia, ha sido cortito el prólogo, 19 minutos. Un poco menos. Aquí se va a liar una gorda. Ya verás. Ah, vale, es gente de aquí. Stanley y Arthur. Vale, ya decía yo que no me sonaban. Deja una nota. Went to town for weekly supplies.
Some pancakes left in the kitchen. Back soon. Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Whatever. Joanne has waffles. Ooh. Over and out. 10-4. No flying pancakes today. A ver. Cosas de Daniel. Nice mess. Daniel will never change. It's nice to play games with Daniel again. Esta es su cabaña, o sea, su choza donde viven. Still can't believe she's kept. Sean. Regalo viejo. Huerto. Vamos a mirarlo. ¿Y aquí dormía, no? ¿O cómo va la cosa? ¿Coger la memoria USB? He cogido una memoria USB, no sé muy bien para qué, pero bueno. Y aquí dormía Karen, o sea, su madre. Either Karen was desperate for a job. Happy world. Or she loved working with kids. ¿Quién sabe? A vosotros abandonó. I do remember Karen would drown her pancakes in hot sauce. Ugh, gross. Qué asco, tu picante con... Ugh. Carta de Jacob. Vale, su amigo. I'm so glad Jacob and his sister are doing okay. They deserve some peace. Jacob y su hermana. Espérate. Perdón por tardar tanto en escribirte, pero hasta ahora no había tenido ni un momento desde que nos fuimos de Haven Point. Gracias a tu hermano y a ti. De Haven Point. A Jacob. Vale. Sí, al niño de la hermana, sí. No me puedo creer lo que pasó. Es surrealista. Sara Lee y yo echamos de menos a nuestros padres, pero aún no estamos listos para decirles dónde estamos. Ya veremos más adelante. Con el dinero que me diste he podido pagar un mes de alquiler en una pequeña ciudad costera que tenía un problema de espalda, cierto. No, de neumonía. A Sara Lee le encanta. Ahora está mucho mejor gracias a los antibióticos. Nos va de maravilla. Mi hermana es lo más importante para mí, igual que tu hermano para ti. Es una suerte que os tengáis el uno al otro y una bendición que nos topáramos con vosotros. Estoy intentando localizar a la pequeña Humboldt. Ya te contaré. ¿La pequeña Humboldt? Espero que estén todos bien después de lo que pasó aquella noche en la plantación. Ah. Todos nos merecemos un poco de calma y un futuro mejor. Avísame cuando hayáis cruzado, por favor. Dale, y tú lo conseguiréis. Dale un super abrazo de mi parte a nuestro mini héroe. Cuídate, Jake. Foto de grupo. Looks like they all finally found their home. ¿Cómo? Looks like they all finally found their home. Coronavirus. Ay. Nuestra cama. Carta de Finn. Ahora que no dice Finn. Este es el bisexual, ¿no? If he wasn't such a fuck up, he could take over the world. Hola, recura. Sí, por fin he salido de ese puto hospital, pero estoy en libertad condicional, muy condicional. Tuve suerte porque la cárcel está petada. A mamarla, por eso te escribo, porque estoy de puta madre. Lo conseguimos, colega. Te echo la hostia de menos. Ojalá os tuviera a ti y a Daniel delante. ¿Qué tal está nuestro superhéroe? Yo estoy con mi hermano en San Diego y no puedo salir de aquí hasta haber cumplido el servicio comunitario y todas esas mierdas. La gente de la condicional que me ha tocado no es mal tío, pero ponerme ese mono naranja es peor que la trena. Al menos no hay barrotes, tranqui. Toca pringar una buena temporada en el dique seco, así que tendré que decidir qué hacer cuando haya cumplido yo. Ya te diré, ¿vale? Avísame cuando llegues a México. Siempre he tenido ganas de ir y a lo mejor me mola para estar de relax. Si tú andas por ahí, claro, te invito a una cachimba. Pienso más en ti de lo que te imaginas. Fin. Y un número de teléfono al que podremos llamar seguramente y haya un misterejo o algo. Páginas de Karen. ¿Qué es lo que busca nuestra madre? Had no clue there was a network of seed pirates. Karen's a real life hacker. ¿En serio? Pirate seeds. Native seed savers in the southwest. Madre mía, ¿en serio, loco? Polinización mal, joder. Calabaza, maíz. Todo esto estará prohibido, ¿no? Imagino. Por eso te ha dicho lo de. Karen takes on some small piece works for a living.
Gracias por tu último columna de consejos, que ha tenido muchas visitas y muy buena acogida. Sé que no te interesa tener presencia en las redes sociales, pero tus ideas podrían generar muchos clics. Estoy deseando leer tu próximo artículo. No te olvides de mandarnos la factura correspondiente a los meses de mayo y junio. Un saludo. Vale. Y si meto el... ¿Qué es lo que busco yo? A ver. Brody's so good at describing painful situations. Una tribu llamada... Ay, Brody. Brody, grande Brody. Me gustaría saber qué fue de él, tío. Vale, nos cuenta una historia bastante interesante. Yeah, I ghosted her. But so glad to see Lila's back. Lila, es esta. Espero que a nadie le parezca mal que haya estado ausente. Mi cerebro necesitaba desconectar. Sí, yo tampoco soy de piedra. La gente es de lo más remilgada con la salud mental. No os calléis las cosas y cuidaos, joder. Aviso, ¿eh? A 43 personas le gusta esto. Leila, gracias por las flores. Me habéis hecho llorar, cabrones. Leila ha vuelto. Free these families. Adam Vance, quieta que voy. Lila Park, aquí te espero. Ellery Winchell. Ah, ¿se junta la peña o qué? Adam Vance, te recojo. Más te vale estar listo. Vale. Esas son las páginas que visito yo. ¿Y qué hay en el USB? Wow. I should have gone through that flash drive weeks ago. Películas y mierdas. Deberes de mates, felicitar, dibujos, otras movidas, fotos. Mis tickets, PDF. Hey, Dad. Vaya. Qué triste. Lila always knew how to crack me up. ¿Usar la memoria USB? Whoa. ¿Qué pasa? I should have gone through that flash drive weeks ago. ¿Mirar la memoria USB? Whoa. I should have gone through... Lila always knew how to crack me up. ¿Qué diferencia hay entre mirar y usar? Whoa. I should have gone through that flash drive weeks ago. Ninguna. Vale, pues es lo mismo básicamente, ¿no? Man. I'm still not used to this heat out here. Es que yo solo de verlo me estoy poniendo malo ya. Cinta de vídeo. Chupacabras. Hostia. Maybe they were nerds together. Medicina para el ojo. Mira. Sujetador. Pues es muy maja la caravana, ¿eh? Trampa para serpientes. Bueno. Bueno, vámonos. ¿Esa foto? Karen looks so young and fragile on this picture. Esta es la madre, ¿no? Hard times. Karen must have been so excited to finally hit New York. Sempiterno. Quien usa esa frase tiene un hueco en mi corazón. Esa palabra, mejor dicho. Me ponía a ver comentar. Excuse me, water boy. Did you remember to feed the crops? I never forget. Ask Mom. But no way I could grow stuff like she can. Maybe in Mexico. Maybe in Mexico. Yeah. We can grow a lot of stuff there. Marijuana. We could also try to be self-sufficient when we're in Mexico. Ser autosuficiente es bastante chungo, ¿eh? Y más con este mini huerto, ¿eh? Lo que tienen aquí. Pero vamos, si ha conseguido la madre vivir aquí... Tranquilidad desde luego tiene. Arthur and Stanley probably want their telescope back. Mira. It's so cool that people want to give a second life to their stuff. Deja las cosas aquí y las puede coger el que quiera, ¿no? El rincón del trueque. Me parece bien. Escultura. Love the energy out here. With everyone building stuff as they please. Está guapa, tío. Pantalla de proyección. El niño está. Daniel está usando el poder, ¿eh? Ahí. Estoy escuchando. Comentar. Dude, remember when you totally fell asleep during that Bollywood flick? Because it was so lame after those cool cartoons. Whatever. You missed Priya and Stanley teaching me how to dance. No, I didn't. You can't dance, dude. Lo pintan todo como muy bonito, ¿no? Lo están pintando todo como qué relación más bonita entre hermanos tienen ahora. But without asshole neighbors. Trastos, bueno. Periódicos, generador. Qué
Uy, qué bonito. Esto me mola un puñado. Se ha puesto de moda muy últimamente. Looking at this place, I see that Karen really... I love how they recycle everything into art, construction, or agriculture here. Halos. What's up, Joanne? See for yourself. Man, check this out. Okay, Daniel, let's take a little break. Got it. Está escuchándolo. Something special. Yeah. ¿En serio? I hear this one a lot. ¿Cómo te has dado cuenta? Don't worry. Yeah, I bet. How about you have your own talent, Sean? I'm dead serious. Tengo mucho que aprender. Modestia. Thanks. But I still have a lot to learn. Of course you do. Only dumbasses think they know everything. It's okay to not know stuff. Don't worry so much about the outcome. An artist has to take a leap of faith about every other week. Pues sí. Siempre vamos a preguntar por ella. Did you always want to be an artist? Good grief, no. I tried very hard not to be one. Está muy guapa esta caravana, la detrás. Mucho más que la nuestra. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy. But in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? Oh, I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input, okay? ¿Te vienes para la caravana dentro? Vamos a ayudarle, va. Okay. Sure. Why not? ¿Y qué es lo que tengo que ayudarte? ¿Eh? Go stand over there. Daniel, you ready to start again? Oh, yes. Hold on. Ojo, Wally. No, el robot de Star Wars, el de la pelota. So, for my next trick, I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model of what I have in mind here. Aquí se lía, ¿no? Go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together like block toys. Dime. Hell yeah. Let's do this. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ha dicho, hay una maqueta. He hecho una maqueta de lo que quiero hacer, pero espera, ¿por qué se está moviendo hacia los lados? ¿Por qué se mueve? Ahora. Ha dicho, he hecho una maqueta o quiero hacer una maqueta. Brazo metálico, cabeza metálica, tronco metálico. Ah, la maqueta es la... No, vale. La maqueta es... Ok. Vale, es eso de abajo. Primero va... Tío, no consigo verlo. Imagino que será eso, ¿no? Okay, Daniel. Can you slam dunk the earth ball onto the base? Watch this layup. Ojo, ahí, ¿no? Oh, you should totally do like the model, but with the spider on top. Ah, no. No entiendo nada, tío. Es que cabeza metálica, imagino que irá arriba del todo. Now, let's throw on that spider. Totally. Be careful, Daniel. Don't want you to get hurt. Está manejando algo que puede pesar 500 kilos. Yo no sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Imagino que la cabeza es lo último, ¿no? Now, let's move Mr. Pancake's head onto the pedestal. Easy, easy, bro. Ya maneja cosas de cientos de kilos. No sé qué coño he hecho, pero bueno, intenta seguir la maqueta. Brazo, tronco. Está perfecto, tío. Clavado. Ah, hostia, no me jodas. Mm.
Hey, madre de Dios, tengo que poner eso bien. Eso no, tío. Joder. Yo, can you turn that spider thingy around? There he goes. Brazo hacia arriba, que hace la U, está más cerca de mí. Que sería ese, ¿no? No consigo ver el de atrás. Ya estaría. ¿Y ahora qué hago? Terminar escultura. Clava. Buenas, Pedro, ¿qué tal? Feel like we're almost done. Well, I think this is it. Es cuando cae y mata a todos. The muse approves. Not what I had in mind, but it's still cool. Pues sí, es como la maqueta. Well, Sean, Life is Strange 2. Una película interactiva. Es el último capítulo. I think we're done for the day. Thank you so much. Uno de los mejores juegos de interactivos que hay. Con The Wolf Among Us, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, etcétera, etcétera. I bet you would like Minecraft. Pues trata. Espera. I've read about it. It's a video game, right? Trata sobre la historia de estos dos. Este es Daniel, el niño pequeño, y este es Sean, o Son, que viven aventuras. Y al principio de la historia, pues matan al padre y tienen que huir. Y a partir de ahí son 5 capítulos. Y estamos en el quinto capítulo, ¿vale? Que desde el principio, cuando matan al padre, deciden cruzar la frontera de México y irse a Puerto Lobos para huir de la justicia. Y durante los capítulos que hemos jugado, pues han pasado ciertas cosas. Por ejemplo, le ha perdido un ojo, han trabajado en sitios raros, han visto de todo, la gente les ha ayudado, no les ha ayudado, no sé, cosas. Está muy guay el juego. Que siempre son las semanas fundadoras. Si te gusta el rollo de interactivo, Life is Strange 1 es muy bueno. Trataba sobre una chica que se llama Max Caulfield, que controlaba el tiempo. Podía volver atrás y al tiempo y ver cosas del pasado. Y en este Life is Strange 2 es el hermano el que tiene poderes, en este caso telequinéticos. Sí, está en Steam y cuesta, no sé si 14-15 euros. Yo lo compré en Instant Gaming con los cinco capítulos. Pues no es un juego muy recomendable. Pero tienes que jugar. Te recomiendo jugar a Life is Strange 1 primero. Para que te hagas la idea de cómo es el juego. Y luego hay un episodio. Buenos días. Joder, vaya a casa, ¿no? Luego hay un episodio en medio. En Life is Strange 1 y Life is Strange 2. Que se llama Before the Storm. Que cuenta la historia de una protagonista del 1. Y luego hay otro capítulo que cuenta, entre el 1 y el 2, la historia de un personaje que aparece en un capítulo de estos, que creo que es en el capítulo 2 o 3. Se llama Captain Spirit. Está interesante el juego, ¿eh? Si os gusta. El problema es que si ves ahora el vídeo, cada capítulo dura 3 horas más o menos, 3 horas y media, 2 horas y media. Si ves este capítulo vas a ver el final. Entonces, hay varios finales también, no solo es un final, pueden haber a lo mejor 5 o 6 finales. Y depende de las elecciones que hayas tomado en los capítulos anteriores, pues puede pasar una cosa u otra, ¿vale? Pues matar a gente en el pasado en un capítulo y en otro en otra decisión no. Y eso, de eso es lo que trata. Devolver el telescopio. Hey, what's up? Morning, Sean. Míralo en Instant Gaming, ¿vale? Está mucho más barato. Consejo. Hey, just in time for our special desert brew. And dust free. Está muy muy curado, sí. Además es una película. Es dinámica porque tú me ves la cara, pero de fondo tienes que estar escuchándoles a ellos. No kidding. Hey, how was your sleepover in the canyon? Amazing. We watched the sunrise. Daniel loved it too. That's my favorite view out here. It's like ancient times, but it never gets old. Unlike us, darling. Estos son homosexuales, ¿no? Parece ser. Hope you looked up. We did. Thanks for hooking us up. Anytime.
Even my daughter Becky loves to stargaze. A mi hija Becky. Bueno, tiene una hija. The only way to get Arthur to camp now. Becky is the real astronomer in the family. A lo mejor él es no son gays y él es hippie. From her mom, probably. Hope you guys get to meet Becky. Viene mucha visita. Does she come visiting often? Not as much as I'd want. Can't really blame her. But you know, well, some parts of the year this place is full of friends and family. Christmas, for example. Uf, qué pregunta, ¿no? ¿Por qué vinisteis aquí o no os aburrís de esto? No os aburrís de esto. Yo creo que la haría no os aburrís de esto, porque si han venido aquí es porque se han cansado de la ciudad, imagino, ¿no? O porque les ha pasado algo en la vida. Vas a preguntar si se aburren, porque eso es más personal, ¿no? Pues haciendo tuits todos los días. Menos ayer y hace dos días. Being out here is a big change. We do sometimes. We're in a desert. I miss the parks. Qué relax tiene este chino, tú. Shopping, but this place is something else. And we feel safe out here. If you could have seen me as a family man a few years ago, I had everything but nothing. Hay gente que teniendo muchas cosas se siente muy vacío. Eso es verdad. Thanks to this one. Gracias a él. After we got together, we both had serious vale, estaba con una mujer y luego se vino con este. I hear that. I'm just so fucking tired of running. I hope me and Daniel find our own way. You will. People come here to reset their life, become the person they wanna be or used to be. You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa. My body might be 59, but I'm 25. Eso pasa, ¿eh? También. El cuerpo, cuando te das cuenta. I'm gonna hang around before it gets too hot. Thanks for the desert brew. Se sigue viendo. Please do remind me of Clarence Stephen. Clarence Stephen. In a weird hippie version. Comentar. You think they picked this up at the gas station? I hope not. It's too cute. Yo creo que lo han hecho ellos, este. Brody, the bear. Los Brody. Brody, qué grande. Brody es otro de los que salen. What were you doing at Arthur and Stanley's place? You're a little too young to be stalking me, dude. Devolver el telescopio. You know what? I saw them kissing the other day. Él también es gay, el prota. Oh, really? Llévese a Finn. Eso yo no lo vi, ¿eh? That I kissed Finn at the farm? Dude, no way. Dude, I wouldn't lie to you about it. Yeah, it's super cool. Hay que ser sincero, tío. You don't have to know everything. Yo no sé, de verdad no recordaba que nuestro prota es bisexual. This dead this time of year. I should stay around here. Vale, debería quedarme por aquí. ¿Qué más puedo explorar, tío? ¿Esa cabaña pelota? No. ¿Dónde está? Ah, me abro. ¿Va? 10-4. Ok. You're on, enano. Yes. Yes. Listen carefully. You must find the two items that will reveal where the treasure is. Deal. So for the first item is near the place with many wings that cannot fly. Que tiene muchas alas y no sabe volar. Bueno, no me. That's it. That's... You can do it, big brother. ¿Qué cojones? Puto niño. And don't bother checking mom's trailer. It's outside. Está fuera. Sí. Todo lo que dices afecta. Todo, todo. Now you're totally froze. ¿Me congelo? Repíteme. Yo, la pista. ¿Que tiene alas y no puede volar? ¿Bajo la estructura que te tumba de un soplido? ¿Que tiene alas? No sé esto. You're in the
¿Está acercando? Pista oculta. ¡Ojo! Sí, tiene efecto mariposa. Exactamente. Mapa de un tesoro. A ver, esta en concreto no, pero hay puntos en los que cuando decides algo que es efecto mariposa, la pantalla se como que vibra, ¿no? Si lo notas. Este en concreto no. Pero afecta a la... afecta a las conversaciones que tienen luego, más agrias, son más divertidas, son... algo que se come el sol. Algo que se come el sol. Había un sol dibujado aquí. Titi Pipiliza barra baja. Buenas. Bienvenido, bienvenida al canal. Que se come al... Me estás tomando el... Hijo de puta. ¿Dónde está? Que se come al sol. Ya, jugué al 1. Jugué al Life is Strange 1. Luego jugué al episodio de Chloe. Luego jugué a Captain Spirit, ya estoy acabando el 2. Con Life is Strange 1 me tocó mucho... O sea, me costó mucho decidir el final, el de Arcadia Bay, pero bueno. Ya imagino que este va a ser jodido, ¿eh? Me lo imagino porque... Me lo imagino. ¿Hace un panel solar? Ah, claro, que se come el sol, cierto, es verdad. ¿Pero un panel solar? ¿Dónde? Sí, sí, no, no había caído, o sea, autobús escolar, what? Es que me gusta ver todo. Porque mola la historia. O sea, si me dijeras que es una historia... Cada vez hace más calor. ¿Chapas metálicas? No. ¿Has dicho panel solar? Ahora le eché cerca la caravana de Karen. Ah, vale, ya los veo. Vale. Sí, sé que voy a... es que estas historias... Square Enix... hace muy bien estas cosas, tío. Bueno, no sé si es chico o chica. Pero hace muy bien las historias. Pretty smart. You're never gonna run out of sun in the desert. Chao, Pedro. Buenas tardes y que vaya todo bien. La pista está aquí. Ya me dio pena abandonar a Brody. Sí, a ver. Sí, sí, es que no te puedo decir que no. Por ejemplo, en el 1, que son las protas Max y Chloe... Bueno, que son lesbianas, bisexuales, ¿no? Y demás. Te cuenta la historia luego también de Max, ¿no? De Chloe, perdón. De cómo se mete en ese mundo, ¿no? En el DLC. Luego Captain Spirit, que te introduce en el mundo de los superpoderes sin que el niño tenga superpoderes y te lo meten aquí y te dicen por qué volaba, ¿no? Por qué se quedó en el aire. Está muy, muy chulo. A mí me... Desde luego Square Enix es la polla para mí. Pero no me acuerdo qué empresa hace... Found it. ¿Qué empresa hace Life is Strange? No sé si ella. Tracing paper sheet with a red cross. Sí. Captain Diaz. Ahoy, matey. I think I have the whole treasure map. Los siguientes que tengo pendientes son hacer en Twitch son. The Wolf Among Us. Detroit Become Human. Wolf Among Us. Beyond Two Souls. Sí, me lo pasé. Lo malo es que va a salir para Play 2. A ver, ¿dónde narices está? Vale, aquí está la escultura que hemos hecho, ¿no? No, espérate.
A la caravana de los tipos estos. Vale, ya son de eso. Sí, me lo pasé. Y jugué al DLC de Ellie. Que está por aquí, niño. No me digas que no. A ver, no me engañes. Tiene que estar por entre los coches. Fíjate bien. ¿Serás troll? ¿Coches? Gracias. Y muchas gracias por pasarte por el directo. La verdad. Se agradece. ¿Me quemo? ¿Chapas metálicas? Sí, un poco. Joanne picks up all kinds of scraps from the desert. She even found a boat. De todas formas, si ves mi canal de Twitch, juega cualquier cosa, ¿eh? A ver exactamente, vamos a intentar localizarlo. Aquí está lo del trueque. Vale, está entre medio de los coches que están amontonados, ¿no? Ahí está lo del trueque. A ver si me deja ir por allí. Looks like something's buried here. También el The Walking Dead que. Pero ¿sabes qué pasa? Espera, voy a pausarlo. Que el The Wolf Among, perdón, el The Walking Dead es un juego que, al igual que Life is Strange, yo tenía dos opciones, o empezar a jugarlo nada más salió, es decir, hacerlo con el capítulo 1, esperarme al capítulo 2, cuando hiciera el capítulo 2 esperarme al 3, o lo que estoy haciendo, que es dejo que salga Life is Strange 2 entero, me espero a poder comprarme todo de golpe y juego todo de golpe. Es como ver The Walking Dead. Yo prefiero que pasen 4 temporadas y verme las 4 de golpe a que me tengan esperando un capítulo, otro capítulo, otro capítulo. Ah, vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nada, pero eso es lo que hago yo en realidad. Entonces, ahora que acaba The Walking Dead, porque hubo el problema este con la empresa que lo hizo, ¿no? Que tiró a los desarrolladores y los cogieron de otros sitios y otra empresa se hizo cargo y demás. Sé que acabaron The Walking Dead. Quiero comprarlo. The Walking Dead, muchas gracias por el follow. Imagino que habrá sido tú. Sí, muchas gracias por el follow. Titi Plaza. Titi Pipliza. Pues, difícil el nombre. Por eso, quiero comprarme el The Walking Dead, lo que son, creo que son 5 temporadas igual, y jugar porque me parece bastante buena. Vi algo de la temporada 1 y es bastante, está bastante guay. Me salgo un anuncio. ¿Me salgo un anuncio? Ah, me salto, sí, sí, saltate lo que quieras. Y nada, eso. Entonces yo de estos juegos lo que hago siempre es esperar a que acaben. Cuando estén ya, cuando anuncien el último, jugarlos de golpe. Porque no me gusta nada el tema de esperar capítulos. Pero bueno, hay gente que los juega el primer día, luego se tienen que esperar un mes, a lo mejor ya no se acuerdan de la historia. Entonces, yo prefiero hacerlo así. Creo que el de Wolf Among Us tiene también partes. No soy un prospector, pero parece ser el real deal. Vale, Fortnite. madre mía. You asked for it. Ya me has dicho que el final va a ser duro. Es que, ¿ves? O sea, un nuevo recuerdo. Esto, bueno, se iba a decir a Pedro, pero se ha ido ya. La edad de la... no sé qué. No, un logro. ¿El coche de mamá dónde? Gotcha. Coche. We'll help her out with the groceries. Sí, bueno, sí. Grande, grande. Tenía 16 años cuando empezó el juego. Creo que tiene 17 ahora. Imagino, lo digo por lo que han ido diciendo. Y luego Daniel tenía 9 y ahora tendrá 10. Algo así. Ha dicho que habría un coche. Ah, lo veo por allí. Estoy jugándolo en 2K, lo mismo que he dicho a la gente, 2K, a los que estaban por aquí antes. 2K, estoy renderizando un vídeo, todo en alto. Un
Puede ser que sea. A lo mejor me lo retengo. No me mola eso de. Pero si no, casi no me. Si, pasaba de sobra, madre. Karen, mamá. ¿Está tu novio? A ver. Joder, como que molesto, tú. Pero, ¿eres chico o chica? Es que no. Si no es indiscreción la pregunta. Hey, what's up? What's up? Hey, good morning. Howdy, Sean. How was the town trip? Hate these trips. People look at us as if we're aliens. Here come the sand people. The deserters have returned with offerings from Das Kapital. Jolie! I missed you. ¿Qué son realmente? ¿Cinco adultos? Ah, vale. Son cinco adultos. Son estas dos chicas, los dos gays. Y la pareja de ella. Luego están los dos niños. Bueno, niños. Este adolescente y el otro niño. Hey, thanks, Angel. Here. You're the man, Karen. Catch you later. Take care. Take care. Hey. Pues un placer. How did you guys like your night with Karen? Pizza. Vamos a preguntar por la acampada, ¿no? Ha sido increíble. Y si nunca han visto la Vía Láctea. So many stars. So quiet. Good call, Karen. I knew you'd like it, Stargazer. Glad you got to see that. Hi, Mom. Hostia. Hola. How was the town? Town life always sucks. ¿Y esa relación tan buena en 7 semanas? Think fast. Whoa, yes. Thanks, David. You want to play catch, Danny boy? Totally. Uy, la madre, ¿por qué ahora está tan madre? Always used to play, but I'm way better now. No matter what he's been through, he just wants to be a kid. Hostia, tira fuerte el cabrón, ¿eh? Yep, Daniel hasn't been like this in forever. You've all been a good influence on him. About time you boys went camping. Hace un buen tipo este hombre. Yeah, not anymore. He's seen a lot worse. And that made him tougher. And he can defend himself. You're right. And he does like to show off. Maybe too much. You boys have been here over a month, and I still can't get over Daniel's. Es difícil de creer, realmente. Me neither, but I never figured it out, so I don't try anymore. Well, take it from an old soldier, but you trained him well. He's a good kid. Thanks. I tried my best. Que si sé quién es él. No. I guess it's reassuring, but what do I know? No sé quién es él. Never met someone with a superpower before. I try and be a good influence, but our bond is complicated. We're brothers. I don't know if I did. Si lo ha dicho en algún momento ni me he enterado. O a lo mejor lo hice luego, no sé. Raising a kid is the toughest job in the world. Trust me. Combat was easier. A ver, si indagándole. Oh, you didn't tell me you were married. Nah, used to be. We're divorced now. Her daughter's death left her heartbroken. Same for me. We just couldn't put our pieces back together after what happened. I'm sorry, David. Yeah, the David worst thing is, I never had the chance to do the right thing for my stepdaughter before she died. We were like oil and water, and she was always starting shit. Guess that's hard for a kid to get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. Anyway. Espérate, eso no va a tener no va a tener relación con Arcadia Bay y con el Life is Strange 1. ¿Esto es el padre de Chloe? ¿Por estar hablando de una hijastra? ¿O de Max? Back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks. Claro, yo no reventé Arcadia Bay. Tía. Claro, digo, al
pensando, dijo hasta, dijo... Catch you later, Sean. Hostia. Qué fuerte, okay. Por esa conexión cuando te preguntan lo del que hay, ¿veis? Caminos cruzados, chaval. We're not done out here yet. Sí, sí, ya sé quién es. Que no le caía bien, era súper recto, ¿no? ¿Era policía o algo así? Es que no sé si es... El de Max, ¿no? El padre de Max. She is so cool. You think? Joanne is so cool. Stanley is so cool. The heat is so cool. You're way too easy, bro. Whatever. Can't help it if I like Karen. Just be you and Anna. Así era por la pista que me has dado, ¿eh? Vale, vale, tranquilo. Don't get too cozy here. This is a rest stop. I know. ¿Por qué no se quedan aquí, tío? ¿Verdad de cumpleaños? Daniel's Big Ten late birthday party made him feel so happy. Hope my crops will make it. That's smart that everybody takes turns shopping. Medio kilo de café en grano, no descafeinado, cóctel de frutos secos, trampa para ratones, sandía. Arthur, Choco Crispies, bicarbonato, polvo de talco, J.O., manteca de karité, karité, cúrcuma, ibuprofeno. Brilla, preservativos y cable USB. ¿Cuánta gente son? Gem, comida para gatos seca, protector solar. Vadim, cinta métrica, filtros para el aire acondicionado, frutos secos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, sin contar a Arthur, son 5, sí. Vale. ¿Algo que puedo hacer por aquí? ¿Es una nueva estatua? That woman is amazing. Sí, ¿eh? Lo ha hecho tu hijo. Va haciendo volar cosas. Una refrescante báscula. I have to admit, I do miss that Pacific Northwest weather sometimes. Yeah, I bet. You've been here over a month now. What do you think of our little oasis? Demasiado remoto para mí, es como otro mundo, todos son buena gente. A ver, todos son buena gente. Es como otro mundo también. Demasiado remoto para mí. No sé, todos son buena gente, es como otro mundo. Vas a decir que todos son buena gente. Everybody's very cool and way different. Can't even believe nobody's freaking out about Daniel's power. Well, Sean, it's still hard for me to wrap my head around it. But people here are not going to get in your space. Cada uno va a su rollo, por lo que estoy viendo. That's why people come here from all over the country for their own reasons. Not perfect, but it works. Uf, se puede pintar muy bien o muy mal. Vamos a decir que aquí se respira paz. It is so peaceful out here. Guess that's what everybody's really looking for. Peace. ¿Y eso que suena es el viento? ¿No es una carretera cercana o algo? I still feel like we're really privileged out here. There's bad shit going on in this desert. Yeah. I don't think you can ever really get away from everything. You can't escape reality. Even here. We just live slightly apart from it. ¿Cómo acabaste aquí? Ya dijo que fue a Nueva York, ¿no? Y no le fue muy bien. How did you end up here? This place is not on the map. Like most of us, I was first brought here by someone, Maggie. After I failed to make it in New York, I was lucky enough to meet her down in Florida. She's had a tough life. ¿Es un topacio la piedra que tiene en el cuello? She's long gone now, but her name is still written all over this place. Maggie. Well, thanks for bringing us here. Oh, Sean. I'm glad I was able to help you. By the way, can you grab your brother so we can all talk? Is everything okay? Yeah, I just thought we could spend this day together. Just the three of us. Me ha olido un poco mal, ¿no? We need you at Karen's trailer. Copy?
Esta tiene una enfermedad o algo, ya veremos. Pues la he dicho como muy, vamos a pasarlos solos. Hola. Hola, compadre. How about a trek around the canyon today? You in? Totally. Let's pack then. Uy, qué raro me suena esto. Se me ocurren tantas cosas. Vale. Me parece raro lo que está pasando ahora, pero bueno. Que la madre quiera tiempo para ellos solos. You'll need a good night's sleep after all this. And the car's just half a mile down the path. This place makes for a pretty cool bedroom, though. Man, I'm beat. Oh, sorry. Just got one last thing to show you guys. I can't get enough of this place. Come on, Daniel. Give me your hand. Uf, pensaba que le iba a pegar una patada o algo, digo, no sé. Slow down, Mom. You walk too fast. More walk, less talk. Then you'll pass me up. Guys, check this out. Now this is nature's art. Okay. It's so big and pretty and so quiet, except for the birds of prey. Y el viento. Shh. Listen. Serious? If we're lucky. Yeah. Cuando la acabe te digo. Oh! Oh! En historia. I hear a wolf. En historia este me parece mucho más sólido. Pero Life is Strange 1 tenía el toque, ¿no? El toque ese especial que le hacía de Max. Pero tiene buena historia, muy buena historia este. Good thing Joanne likes to come with me. Oh, I bet she would be fun to go hiking with. Well, not when I go too fast. She's all about the journey. We usually find a good pace. Usually. Enfoca donde enfocamos. They make art, so they stop to look at stuff. You're way more like me. Fast. Yeah, I am like you, Daniel. Sí. So let's hurry up. Claro. Se ve más realista, sí. En luz, animaciones, texturas. O sea, eso sí que es verdad. A veces Strange 1 parece ser como el. Hecho como dibujos animados, ¿no? Como. Que no me acuerdo cómo se llamaba ese estilo. ¿Cel shading era? No sé. Aquí las expresiones faciales se ven muy bien. Away. Away, sola. I bet. It's the best spot. ¿Aquí dónde estuvieron ellos dos? Hace. Cuando empieza el capítulo. Este. Puede ser. So, hey, I do appreciate. El otro es más lioso. Es más, te da más libertad en el otro para hacer cosas. Lamentas haberte ido, nos has sabido. Lamentas haberte ido. So, now that you know what's better, do you kind of regret leaving and everything? I made a decision. To never have regrets. Although you two would be the best reason. Para arrepentirme, ¿no? Just know I love both of you so much. And I'm proud of who you are. And where you're going. A ver, le podemos hacer la pregunta de ¿podrías acompañarnos para que se intentar que se venga con nosotros? ¿O crees que llegaremos como dando a entender que se queda aquí ella? Yo quiero que nuestra madre venga, tío. By the way,
if you wanted to, you could come with us to Mexico. That would be cool. I would love to come see you settled into a new home. Eres su madre, deberías hacerlo, vamos. You're almost there. No, no tiene pinta. I have to be upfront with both of you. A ver. What happened in Haven Point is catching up on us. Huh? What do you mean? When we were in town, we saw some stories in the papers. The feds are definitely tracking us down in the region. Shit. And they'll find us. Nos encontrará. Well, figures. This can last forever. So. Momento duro de la historia. This is it. See you, Nana. We'll leave tomorrow. Can you hand me that bag, Sean? Momento duro. That's why I brought you back here. I made these for the 4th of July. But this is better. Oh, I love those things. ¿4 de julio? ¿Qué pasa el 4 de julio? ¿Es el día de la independencia el 4 de julio? Ah, los farolillos estos, vale. Oh, awesome. Cool. Let's light up the sky. Qué bonitos, tío. Sigo diciendo que la iluminación en este juego es preciosa. Los efectos de iluminación son... Sí. Ahora te lo paso. ¡Eh! Ah, pensaba que era la madre la que lo estaba haciendo. Aquí voy a ver la imagen de ellos juntos, ¿no? Tratando de entender que va a ser el último momento de... familiar. Y la banda sonora también es muy buena. Eso sí que es verdad. La del 1 era muy buena, ¿eh? Tres caminos de las tres personas representan como el camino, ¿no? Y uno se separará, imagino, ahora. Bueno, que como que se separa, ¿no? Sí, lo de Captain Spirit también, cierto. Sí, mi canal es... Espera. Lo voy a pasar por aquí. Es que resubo lo que hago en Twitch, ¿vale? Pero bueno, lo tienes por aquí si quieres echarle un ojo. Se van a torcer las cosas mucho, por lo que veo. Muchas gracias. De verdad. Se agradece el apoyo. De veras. Cualquier apoyo es bienvenido. Provisiones, la mochila y última comida familiar. Are you guys all set up to leave? No. Es que yo creo que Daniel no quiere irse. I think I'm kind of scared. Oh, honey. ¿Qué vas a hacer ahora? La frontera está lejos. Además, vas a tener que recorrer igual lo de la frontera. Voy a preguntarle qué vas a hacer. What are you gonna do now? Take off and hide?
Not this time. I can't just run from this forever. So I'll do what I have to help you. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start from the police. Wait, how? Hostia, what's your plan? No jodas. The cops are after me too, for what happened in Nevada. La iglesia, ¿qué quemó? So they can catch me instead of you. Fair trade. Mom, we'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. Ya empiezan las cosas chungas. Es que nos ayudó en el fondo a escapar, tío. Es nuestra madre. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before. Que se le vea hasta son afectado, tío. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules, no matter what. I don't expect you boys to be like me. Sí. Try to stay true to yourselves. This is your life. Como dando a entender que ya haya vivido. Siempre lo ha hecho con sus reglas, ¿no? No, papá nos educó así, como dando a entender que ya no estaba, o haremos lo que sea, como dando a entender que somos autosuficientes. La de arriba le pueden culpar o se puede sentir mal ella. Vamos a hacer, haremos lo que sea. Fuck the rules. We'll do whatever we can to survive. That's fair. Yes, it is. You took care of Daniel all the way from Seattle to Arizona. Nobody could ask for a better brother or son. Okay. This is the last roundup. Ya en el motel ella nos dijo el motivo de por qué se fue, que era porque no quería matrimonio. I'm gonna go do one last checkup on the truck. Y que no se sentía una madre de verdad. Eso lo dijo en el motel. Forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. He has something for you. Okay. Vale. A ver, David, ¿qué nos da? Yo me quedaría, tío. México no me inspira mucha confianza. Lo siento por la gente de México, tío. 130 pavos nos han dado. O sea, pero es que me parece un país súper, ¿cómo decirlo? Problemático, ¿no? En ese sentido. ¿Es esta caravana? Caravana de David. Joder, pues aquí son las 6:06 de la tarde. Sean. Hey. Karen said you wanted to see me. Yeah, but vale, pues que aproveche. Grab that police scanner inside first. I gotta put these new plates on the car. Sure. I'm on it. I'll join you when I'm done. Coge la radio, policía. What's David doing with that? Hostia, Nathan, chaval. Nathan, el hijo del presidente, ¿no? Del colegio. Bueno, del que aportaba pasta al colegio. Mírala, tío. He's changed so much since this. Míralo, tío. Hostia, Chloe. Lol. Ella trabajaba de verdad en una radio o algo así. En una radio no, qué coño es. En un establecimiento de comida. Te la vería. Arthur said David could fix anything. He hopes. A ver. That's right. I never saw David even drink a beer. ¿Qué dice? Estoy orgulloso de ti, hermano. Arriba, adelante y away, Steve. Adelante y away. No sé si debe ser una frase hecha o CD. Yeah. Me and David won't be sharing any playlist. Coge la radio de la caravana. Vale, 130 pavos me ha dado la madre. Parental Advisory Explicit Content. Esto lo tenía
Chloe en su cuarto. Hostia, ¿hay cosas que se ha llevado? This place has too many adults. Okay. 140-160. How does this thing work? En la frecuencia esta, ¿no? 140-160. Okay. Only gotta search between 140 and 160. A ver si encuentro alguna. Doesn't sound like cops. The good times. All I'm saying, folks. But back to our caller talking about climate. Nah. Hablando del clima. Nothing there. Sobre los espectadores. Another hit from the backwoods on. Música. Nah. Nothing there. Yeah. Sí, esto tiene pinta más de policía. Wait, is this it? Sam's? Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Thanks, David. You big rebel. You big rebel. ¿Ya le cambia las matrículas? Un mapa. ¿Podemos ver ahí la frontera? No sé si está muy lejos o qué. México. Está abajo. And your mom's car is all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Tía, ¿cómo ha cambiado tú, David? Madre mía, tío. Now. You'll always want to know what they're up to. No surprises. Me gustaría ver el tatuaje que tiene aquí, en memoria de quién. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. I guess. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Me están preparando mentalmente, tío. Have a seat. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Era muy impulsivo, es verdad. Vamos a preguntarle por... Are you talking about your stepdaughter? Yeah. ¿Nos enseñará el tatuaje? Shot her at school, where I was supposed to protect her. Me and her hated each other on sight. But once I lost her, everything became clear. ¿Le pegó el disparo, Nathan? Stupid I'd been. No, I should have listened to Chloe. Instead of being a bully, all of my fuck-ups are crystal clear now. I'm not gonna fuck this up. Tiene los ojos rojos, tío. Estará ahí emocionado. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here.
That's my duty now. But I want to be straight up with you, okay? Yeah, of course. I know you guys got screwed, that you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? Me está planteando ahora una duda, tío. And face the law. You can be free. Sooner than later. Buah. Esto ya empieza a ser duro. Queremos una vida nueva. Irme a México sin nada. Bueno, ¿qué hacen los abuelos del padre? O a lo mejor me entrego, pago la deuda con la sociedad, que tampoco fue nada. O sea, realmente había testigos. Está el que se peleó con este, ¿no? Que vio la pelea y todo y puede testificar a favor de que el policía entró en cólera y le disparó al padre. A lo de pegar al policía en el hospital y todo eso, no sé hasta qué punto le pueden caer condenas. Voy a decir, a lo mejor me entrego. After I see what happens with Daniel. I know you want to settle down first, but keep your options open. Think about it. Es duro, ¿eh? Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So, I know you're on the right path. Ojo. Oh, sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. ¿Ha dicho Joy? O sea, su ex. Yeah, I'm good. Finally done setting up those solar panels. Don't worry. I'm mostly working and the sun's going down. You got that right. Now, how about you? Any news from the vet? Good. That's a relief. Hope I can see that little boy next time I swing by Santa Rosa. No sé de quién está hablando, pero bueno, va a espiar un poco. Nah. Still haven't heard anything. Just hope they won't let him out. Ah, está hablando de Nathan. Well, you know lawyers. Can't expect much from them. Sure. Okay. Sí que es su ex, yo creo, ¿eh? Take care. Talk soon. Bye bye. ¿Qué pasa si me va aquí? Nada, ¿no? Se queda ahí y bueno. Sube al coche para marcharte. It would be weird to be back on the road with Daniel. After all this time in a community. Let's check you out one last time. Vamos, mamá. Hey. Oh, ah, vale. Perfecto. Help. Just checking out the levels and cleaning up the filters. Controlar de mecánica. I didn't know you were such a gearhead. Sean, this is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Chapado la antigua, encontrar mi camino. Encontrar mi camino. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Y nos lo dijo cuando estaba arreglando el coche.
Al principio. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. Sí. He would be proud that you're going back to his homeland today. ¿Fuisteis alguna vez? Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going, but never did. He said growing up there was hard. Sí, México. Por eso decía yo que a mí México. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. Está solucionándolo Karen de puta madre. Causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. ¿Es verdad que el poder de Max, de qué venía? ¿De un golpe que se pegaba en el lavabo? ¿Puede ser? Este poder realmente no... Quiero acabar con esto. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Se ha portado bien la madre últimamente con nosotros, aunque nos abandonó, pero bueno. All right. I'll make one last round before leaving. 30. Tengo 30. Da una vuelta por ahí, sube al coche para marcharte. Ah, puedo irme ya si quiero. Va a despedirme esto. Hey guys. Va a despedirme. I came by to say adios. We're taking off today. No, you're not. Really? Joder. Everything okay? Yeah, just time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Os pondríamos en peligro. Yeah. La policía nos está buscando. It's too risky, especially for all of you. We all took a risk moving here. Look, we can hide you from the cops. Not these ones. They want my ass. It's better if we leave now. Sean, I won't drag this out and get bitter. Besides, ¿te parece buena persona you and Daniel también? Will be back to visit, right? Lo intentaremos. We'll try. I'm glad this sí. Place will be our last. Hay cosas que no son, you and your pero bueno, sí. Will always have friends here and a home. Okay. I'm done babbling. I just hate goodbyes. I know you're both gonna have a great life in Mexico. Sí, está bien traducido, sí. We're gonna make it work. Haremos que funcione ahí sería y la traducción de otra forma. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard. Ándate con ojo con el que te queda. Pua, pobrecito, tío. Cabrón el este también, ¿eh? Antes ha dicho newbie, por ejemplo, que era novato. Se puede escuchar, Please, please don't let the cops come looking for us out here. A uno le da pena y el otro dice que tiene que... Tenemos que hacer nuestro propio camino. Y al fin y al cabo es verdad. Bueno, hemos hecho una escultura, ¿no? Que está allí. La dejamos hecha. Marcharse de Away. Ah, Away se llama el sitio. Daniel. ¿Se le veía triste? Hostia, no me he despedido de la otra. No. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? Falta una por despedirnos. Bueno, igual. Come here.
De David, de los estos dos, ella y falta la otra chica. I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was buen lugar, Arizona. To spend this time with you. I'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, mom. Thank you. Un momento duro. El cañón de Arizona está muy guapo, la verdad. Lo que pasa es que no conozco mucho de Estados Unidos. Por no decirte well, nada. Sean, this is it. Momento épico. A ver, ponme en situación. ¿Cómo no voy a abrazar a la madre? ¿Estamos tontos o qué? ¿Cómo no voy a abrazar a la madre? For being there. Thanks for letting me. Es lo más parecido a la familia, a la cercana que tenemos, tío. A que, aunque nos haya hecho lo que nos hizo. Buah. Let's hit the road. Sí, sí, no, no iba a dejarla, no abrazar. Todos vienen a despedirse. No me he despedido de la de rojo, la del pañuelito. Take care, boys. Stay safe. This hurts. Bye, everybody. Deberían darte más opciones, tío. Poder quedarte en Away con tu madre, entrenarte a la policía directamente. Pero bueno, entiendo que quieren que te emociones, ¿no? Como se ve el reflejo del. De la difracción de la luz cuando calienta el suelo, tío. Es la hostia. O sea, literalmente. Es brutal el efecto. ¿Se puede conducir con un hey. Ojo? Is something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What are we gonna do in Puerto Lobos? We don't know anybody. Es que es lo que yo estaba diciendo, we're like tío. Strangers. How long can we live there? No tendremos que huir, un nuevo hogar. A ver, un nuevo hogar. Tenemos la casa de nuestros padres. No tendremos que huir, es verdad. Viviremos como reyes, tampoco te pases. No tendremos que huir. How do you think we can live here? No more running, Enano. So, what are we gonna do for money and stuff? Buscaré trabajo. I get a job, man. It won't be hard. You can probably go to school. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk? En México creo que hablan inglés, ¿no? Yo te enseñaré. I'll teach you, man. Bigote sin. So? No me he fijado. Lo que sí, me he dado cuenta que es Barbie Lampiño, ¿no? Que no tiene barba. And we'll get to hang out too. That sounds okay. I guess. Daniel, I get scared too, you know? But we'll be fine. Daniel no la tiene todo con él, con su hermano, ¿eh? No lo tiene todo con él. Qué bonitas. Bueno, es un sprite realmente, pero.
Montañas nevadas, parecían. Esta escena mola mucho. Está pensando mucho Daniel en cosas, ¿eh? El autopilot de Tesla, de aquí viene. Pues sí, qué gráficos. Si te quedas tirado en estas carreteras, tiene que haber muy buena cobertura, ¿eh? Si no, ya puedes esperar, ya. Estoy jugando a 2K en Play, imagino que iría a 1080 también. Y esto es más de 60 FPS. Estoy grabando a 100... A 60, porque tengo la sincronización vertical. La frontera de México, de Donald Trump. Bueno, realmente en esta época no, no es la que quiere Donald Trump, pero, o no es la que está haciendo Donald Trump, pero bueno. So big. Buah, es flipante, ¿no? Nunca la había visto así. Se parece a la, muralla de China, tío. Dude, it's just a giant fence. Except it won't keep us in. ¿Cómo la pasan los mexicanos? ¿Excavando o cómo? ¿Agujeros? O... Ahí están. No te pases, tampoco. No jodas, han tenido a la mamá, tío. Sean, why would they arrest mom? Why? So they can give her shit. But she didn't do anything. The cops will have to let her go. Esperemos. Why can't they just leave us alone? They're going to. Once we're over that fucking wall. Porque mataste a un policía y los policías en Estados Unidos son sagrados. Ahí hay algo. Hey. Dime. Sean. Why would they build this? Well, you know. Te lo podrá explicar. Is there a wall like this up north? No. That water must be 100 degrees. But it's way better than nothing. No. Tengo que empezar a construir Clinton. So, why did they build one here? I don't know, Daniel. Is that house in Mexico going to be totally trash or what? I'm sure it is. Whatever. That's a good project for us, right? I know. El muro. It's gonna be super easy with my power. No sé yo si vas a poder derribar esto, eh. Shit. I didn't think there'd be more than a barbed. ¿Dónde hay un coleccionable? ¿Me salta un coleccionable? This is the opposite of Seattle. We're at the end of America. ¿Dónde me salta el coleccionable? Es que no lo sé. Pedir que lo, puedo pedir que lo rompa. Vale. Vamos a pedir que lo rompa. Lo único que puedo... Pero dudo que pueda mover esto, ¿eh? Ni de coña, vamos. Puede mover cosas de 500 kilos como mucho, pero es que esto pesa toneladas, literal. Son planchas metálicas. So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Ay, pues no lo he cogido. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. You can do it.
Yo creo que no va a poder mover un muro, tío, tan grande. No va a hacer ni cosquillas. Bueno, algo hace. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Dude, it's hard. Coño, qué fuerza tiene el niño, ¿no? I can't. It's all right. Take your time. Stay focused. Coño, es verdad, como le venza eso a ellos, los mata. Como se caiga el muro, los mata, literal. Ah, lo está empujando. ¿Qué cojones? Almost. It's okay. It's okay. La libertad, chaval, qué bonita. Shh. Breathe. Hostia, qué imagen, chaval. Preciosa imagen, ¿eh? We did it. We fucked that shit up. Ojo con los policías que dicen que estábamos éramos peligrosos y íbamos armados, ¿eh? Yes. No nos jodáis, por favor, policías. No nos jodáis. Quiero ir a por la piedra, si puedo ir en un momento. It's all thanks to you. It's gonna be all right now. No me jodas, juego. No me jodas, juego, ¿eh? Thanks for taking me down here, Sean. Va, de una. Nah. We did it together, man. Come on. Let's go back to the car. ¿Qué? No, no, pero ir andando. Oh, man. Oh, espera, yo voy por la piedra. Swimming in the ocean. Pero cruza ya, seguro que va a pasar algo. Viene la policía o algo. Yo no saco ninguna. Ya la sacaré cuando baje el directo. Piedra, cierto. ¡Qué susto, joder! Daniel, talk to me. Daniel. Es que lo sabía, tío. Talk to me. Putos policías. Segundo disparo que recibe. Rápido. No way, not now. Daniel. Esto lo podía haber evitado, no jodas, tío. Hey. Who are you? Did you shoot my brother? Hey, ¿qué? Oh shit, Madison. I told you it was a fucking kid. Get off of me! Get off of me! Well, Daniel! Is he? He's my brother! He's okay. Bullet just grazed him. Let me go! Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Daniel! So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? No! We're leaving! Going to Mexico, I swear! Wait. You're trying to break into Mexico. That's fucking funny. No tiene sentido, pero somos estadounidenses. We're Americans! Americans, damn it! No, it's not legal to blow up walls. That's called terrorism. You get it? ¿Parecemos terroristas? Do we look like terrorists? We're just kids. Not after you blow a wall up. Qué hija de puta, tío. ¿Más aún? No sois policías. You're not cops. You can't arrest us. No, but we work with them. And they sure appreciate our help. Looks like no one's coming for now. Anyway, don't waste your energy. I bet the Border Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on. We have to deal with this kid. No, still bleeding. Don't touch him. Get off. Don't move.
Me pone unas esposas y no puede esposarme en teoría. ¿Qué está pasando? Ya, no, es por eso, no sé por qué me esposa. Tú puedes retener a una persona, pero no puedes retenerla con fuerza. Puedes intentar retenerla. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck! How old is he? He's all right, officer. Don't worry. Shut it! You're both coming with me to the station. What are you doing? Ay. What? They're illegals! Fuck's sake! What I say? ¿Qué no sé si nos están metiendo en un coche o qué están haciendo? Quítame la puta bolsa, tío, de la cabeza. Please. Gracias. Hola. Take a breath. You okay now? No. No, la tomas por culo. I'm sorry, are you Sean? Bueno. Sean Diaz? Bueno. You're under arrest. Justo cuando... ¿Por qué volvéis al coche? No era buena idea volver al coche. Arizona, ¿dónde está su mamá? ¿Nos encontraremos a la mamá? 6 de la mañana, 4 de julio. Ah, vale, lanzamos los farolillos antes del 4 de julio. Ok. Yo creo que son de los mejores ojos que he visto hechos en un modelado, ¿no? Estos sí que son mexicanos, tío. Estos se nota que son mexicanos por el bigote. Ahí están los normales, aquellos. ¿Qué pasa? ¿Son normales? Que no, me voy a quedar mirándote todo el rato, hija de puta. Bien. Sí. Yo soy Diego. Mi esposa Carla. Y este frijolito de aquí es... mexicano, de verdad. Es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. Tiene acento estadounidense, se nota un montón. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Aquí no hacen daño a los niños. Bueno, Estados Unidos, más de 16 años ya es... O sea, es... ser mayor de edad, ¿no? Voy a mirar a los milicianos, tío. What the hell is wrong with these people? Milicianos de mierda, tío. Con la bandera estadounidense, como patriotas de mierda, tío. Seriously. Why are you doing this? What's your problem? Doing what? You shot my 10-year-old brother. It was a mistake. It's just a graze. The falls would knock him out. Oh, you don't have to talk to him. Es su padre. Sabes que es una patriota de estas. Campbell's almost done with the paperwork. Then we're out and we're not coming back. Ugh, this place is fucking gross. Te jodes. A ver si puedo hablar con la gente. Excuse me. A los 21. Do you know where my brother is? He's just a kid. La gente está durmiendo. Pero pueden conducir los 16, ¿no? Puede ser, algo así. Hello. La gente está... This guy must be trained not to listen to anything I say. Hello? Está ahí como Hello? El que está... Got it. No puedo levantarme. I wonder how long they've been here. And why. Got it. Okay. Thank you. Thanks. I'll remember that. Alcohol, nicotina y cannabis no son tus amigos. Nada puede reemplazar la euforia de un cuerpo sano y unas amistades reales. ¿Esto no? Ahí, lo tengo aquí, es verdad. Busca ayuda hoy mismo. Reach out for help today. Ah,
got it. No way I can break through that door without Daniel's help. Esta puerta Daniel la rompe, vamos. Got it. Okay. Thank you. Jeez. Wonder how many people have been locked up in here. Got it. ¿Por qué no paras de repetir eso? Okay. Thank you. Pendejo. Pendejo. ¿Saben cuánto tiempo nos van a dejar aquí? No. Esta es la primera vez que intentan cruzar. Me acuerdo de nuestra primera vez. Casi morimos de sed en el desierto. Debe ser muy duro. Debe ser muy duro el tema de México. Y todos los pueblos que, bueno, todos los países, ¿no? Que hay debajo de México que quieran hacer frontera. Que hacen frontera. Perdón. Todos los países que van a México a cruzar a Estados Unidos. Y ahora, como está el tema. Queremos llegar a México. ¿Hace cuánto pasó eso? Vamos a preguntarle cuánto pasó eso, a ver cuánto tiempo llevan aquí. Sí. ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Hace año y medio. Hace año y medio. Era otro, pero los problemas de nuestro lado de la frontera eran los mismos. Es que México está en la mierdísima. La tercera vez que intentamos cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque necesitan cruzar. Por cómo está el país, ya te lo he dicho. Desesperadamente. No es buena idea ir a México. Las mismas razones que todos. No podemos soportar la inseguridad ni la miseria. No es buena idea, no es buena idea. En México, la violencia tiene muchas formas. No se puede vivir así. Cuando mi hermano fue secuestrado y asesinado por una pandilla, nos fuimos. Si hubiésemos pedido quedarnos, nos habríamos quedado en nuestro pueblo, pero queremos darle una vida. Claro, al hijo. Una vida mejor a nuestro hijo. O hija. En México, tú te montas en un taxi y te secuestran para las milicias. Bueno, siendo argentino, entiendo que. Siendo argentino, entiendo que estarás puesto más de México que yo, ¿no? Estás más cercano que yo. Pero sabiendo lo que pasa en México con los cárteles, con la guerra de los nietas contra los no sé quién, viendo los vídeos que se envían torturando gente inocente, ejecutándolos de formas brutales, yo no iría a México, desde luego. O sea, México es un país que tengo tachado completamente en mi lista, con estilo Pakistán, Irán y todos estos. México yo no voy. Ahora, si me dices ir a México con un viaje organizado para ver las ruinas mayas, las ruinas incas, las pirámides de Quetzalcóatl, todas estas, ¿no? Pues ahí te diría, bueno, si vamos con gente, pero es que aún así hay peligro. En Argentina, por ejemplo, no sé cómo está la cosa, pero ahí están los fiordos de Argentina. Argentina es espectacular, la ciudad tiene muy buen paraje. Brasil también tiene unas playas muy bonitas. Hay ciudades que sí que hay que ver y otras que, por ejemplo, en México, a mí, Honduras, El Salvador, todo eso, o sea, son países que vivir allí debe ser la hostia. Cuba debe estar fatal también ahora mismo con el hermano de Castro. Eso mismo hizo mi papá, ¿no? Saltó a la frontera, imagino que quiere decir. Estados Unidos no es el paraíso, tampoco lo es México. Por eso son, yo no creo que sea una buena idea el haber intentado cruzar. No es la solución fácil. ¿Cuál? La de... Voy a decir que Estados Unidos no es el paraíso. Los Estados Unidos... No es el paraíso que esperan. Hay mucha delincuencia, pero es mucho más civilizado que México. Mucha gente viene aquí pensando que van a vivir el American Dream. American Dream. Pero muchos no lo logran. Sin embargo, tenemos que probar. Claro, lo mismo que tú quieres. También merecemos un poco de esperanza. ¿Tú quieres ir a México a probar? No, ellos quieren ir mexicano, a Estados Unidos. ¿Verdad? Se oye por tu acento. Bastante. Soy estadounidense. No, soy estadounidense. Era, no sé. Mi padre es... Era... mexicano. Por eso queremos cruzar a México. Para empezar de cero. No es el mejor sitio. Enough now. It's America. ¿Qué pasa? ¿Son mal? We speak English. ¿Qué hostia We're tiene? Just talking. No, the problem is you people breaking into my country. Esta es la extrema derecha, ¿no? De Estados Unidos. Not steal or live at your home. Diego. No, I am so fucking tired. You only come here to cause trouble. And we have to pay for your welfare. You all want a free ride. Los extremos nunca son buenos.
un país de inmigrantes. Podemos decir. We only want work and in peace. Yes. No le he dicho nada, se me ha pasado. The ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people always say. Y encima quiere que pague México la, el muro, Donald Trump. Eso es puro fanatismo. Your facts are just bigotry and hatred. Yeah. Yeah, I hate what you did to my country. Our borders. We have a right to protect ourselves. Pero si vosotros mismos sois de Europa. Damn right, baby girl. ¿De dónde creéis que venís desde el 1700 o 1600 hasta ahora? I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. See? You love your family. Todo Estados Unidos tiene descendencia europea, tío, igual que Sudamérica. And risking everything for no reason. We do it for our child. A mother must understand. No es madre. You and your unborn parents. Tus fetos sin papeles, tío. Have nothing in common with me and my family. What? No, what you say? No te saltes. Tranquiliza, Diego. Siéntate, Diego. No lo saltes, solo tío. Vas a empeorar las cosas, sí, para ustedes. Sí. Tienes razón, amor. No vale nada. Whether you people lack it or no, not, we're not gonna give you a break. Pero ellos achacan a que los impuestos que ellos pagan allí en Estados Unidos van a ayudar a esta gente. Entonces por eso esta gente tan patriota se pone así tan histérica. Why are we stuck down here with them? You know us. Madre mía, tío. ¿Y este sargento quién es? Toma. Toma. Diaz, you're up. How's my brother? Don't worry about him. Now turn around. Hands behind your back. Argentina, yo tenía un amigo que me decía que le robaron dos veces. Y tuvo suerte de que las veces que le robaron no le mataron. Que allí normalmente en Sudamérica, los países de allí te matan, luego te roban. Aquí en Europa te roban y te dejan luego irte o lo que sea. Entonces te pegan un puñetazo o algo, pero no te matan. All right. Sit down. Where's my brother? He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Lost some blood. But mi amigo argentino dice que no quiere volver a Argentina por eso. You want coffee? Sí, ¿por qué no? Okay. Good. Be right back. A ver. Fuck. No voy a poder romperlas, pero bueno, voy a mirar. Shit. Is it morning already? En capital o en ciudad. Great. O la ciudad Buenos Aires. How am I gonna get myself out of this mess? ¿Puedo romper las personas? Of course not. Ya decía yo. Claro, imagino que en los pueblecitos, pues, se debe vivir muy bien, la verdad. Vale, son las... ¿Qué hora es? Las 6:15. De la madrugada ponía que eran. Sí, me ha pasado un cuarto de hora. So tired of all this shit. Ya, por eso ese es mi miedo de Sudamérica. A ver, Sudamérica debe ser preciosa, pero es que lo que hablas de allí... ¿Qué están diciendo, tío? Es que no sé. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hey? No soy ilegal, déjame salir de aquí. Abre. Ahí. Sí, como en España, ¿no? Que está Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid, que hay muchas ciudades grandes. Pero tú no vives en Buenos Aires, pero vivirás en otra, ¿no? Imagino. Más así, grandota, conocida. There you go. Buenas. Looks like you need it. Thanks. All right. Que no hay cristales ni nada, que me den. Vamos a ver un poco. Okay. Damn. Seriously. ¿En serio qué? Yeah. No. Coffee's ahora te cuento. So much better. Jodidos. Creo que hay como
somos el segundo país con más muertos realmente. Como 5.500 muertos o algo así. Y 70.000 contagiados. Una locura. Yo no conozco a nadie aquí donde vivo, pero... That's quite a crime spree. It's hard to believe what kids can do nowadays. Sí, por cuidar a un hermano y proteger a un padre. No lo matamos nosotros. Eso aún te lo acepto. Demuestra que ha sido que hemos sido nosotros. Demuestra que hemos sido nosotros. We're not even halfway down the list. One of those things you could get away with. But not all that. Yo creo que sí. Puedo explicarlo. It sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. El agente Flores. She's on her way now. She spoke to your mother, who took responsibility for the church fire. Vale, entonces ya no es... Ella puede decir misa, tío. She says a lot. Who cares? You don't have any proof. Pero porque Trump es un normal. Don't drag her y se piensa que this, okay? Solo rezando va a salvar a la gente. Hey. It's not up to me, kid. Listen. I feel sorry for you. I really do. I feel sorry. Lo siento por ti. Denying what you did will only make things worse. ¿Pero qué he hecho? No fue culpa mía, es que it wasn't my fault. All I did. Proteger a mi hermano, claro. Yeah. I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. Sí. So why didn't you wait for the police? Porque se metió con mi... Puf, se metió con mi madre, pero es que alguien me da la opción. Nadie lo habría creído. Me enteró el pánico. Nadie lo habría creído. No one would have believed what happened. We didn't either. Well, it's too late now. Your case is filled to the brim with evidence. Good news is, your brother's too young to be prosecuted. He'll end up with your grandparents, if bueno. they want him. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. Ojo. Daniel. What I don't get... Ojo. ...is how two kids can... destroy so much. De todas formas, quiero decir una cosa antes de que acabe el capítulo, porque, ¿vale? Recordando, sé que al principio, el capítulo 1, al principio, tenemos una llamada, somos como unos policías, y estamos grabando con la dashcam del coche, y vemos una explosión, como un coche se mueve. Entonces, hay una prueba, realmente. Arresto domiciliario, ¿no? ¿En dónde? Arresto domiciliario, no sé si a él le pueden imputar eso. Depende del delito. Imagino si es un asesinato o no. Aquí también la va a ver, compañero. ¿Has visto la luz? Somos supervillanos. Fueron casualidades, tío. No, bueno, le decimos supervillanos y nos va a tomar como tontos. Random accidents. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Can't explain it. Listen. Once is an accident. Twice is luck. Tres ya. Three times is enemy action. Whoa! What is that? Creo que Dani se está cabreando. Sir, I don't think you should... Keep your ass in that seat. La madre que me parió. What? You okay? How do you feel? I'm okay. Just... A little headache. Hold on. Joder, macho, ¿qué es este? ¿Este tío está incrementando los poderes como un Super Saiyan o qué? Hold up. Las llaves, pillar las llaves. Is he okay? No jodas que las has matado. I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Ah, vale, joder. Digo, no jodas que ha matado a otro policía, macho. Dios. Esto no será Resident Evil, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Hasta le podemos ayudar. Qué bien hechas están las luces, tío, el reflejo.
They're the ones who tried to shoot you. What? They got locked up? Good. Oh, go to hell. Te jodan. Vamos a salvar a la pareja, tío. Aunque seguramente les metan un tiro, ¿no? Yo salvo a la pareja, que les den por culo. Pues ya no haber salvado a nadie, ¿eh? Irme. Daniel. That's it. Gracias. Muchas gracias. Dejarlos ahí con la puerta abierta y que ellos ya decidan lo que sea. Espérenme aquí. Until I check this out. Of course. Se me han quedado flipados los milicianos, chaval. ¿Ahora qué? How? What the fuck are you? ¿Les abro o no les abro? ¿Les salvaríais? He's up for the count. ¿Tú le salvarías a los milicianos? A ver, son personas, al fin y al cabo. I killed him. Good thinking, Daniel. No, no, he's okay. He'll just wake up with a nasty headache. ¿Qué has hecho, Daniel, aquí? No te vas a salvar. Vente, Daniel. Okay, hands up. Shit. Don't shoot. Hands up. Do not move. Wait, Sean. Vale. Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? No. Find something to stop them. No, matar no. We will shoot if we need to. Understand? Fuck. What? Do something. Don't do anything stupid, kid. What's going on? Me están flipando. Okay, what the fuck? Do not move. This is... Throw that locker. Bueno, no los he matado. Didn't want to hurt anybody anymore. You saved us. You had no choice. Now. Había que esperar todo lo máximo. Sean, I think our things are in there. De las cosas, ¿verdad? Abre. Step. ¿A dónde vais, dices? Nos vamos de aquí, compañera. Okay, but be quick. Bueno, intentarlo. A ver. Coge el fusil, loco. No, que va, no lo cojas. Coger eso puede ser una locura. Puedo decirle. Vale. Que les den por culo. Madre de Dios, la que. Take it out, Daniel. Ay, Dios, a estos los van a matar. Okay. Go, go. Les van a disparar. Let's roll, Daniel. Mierda. Van a disparar a la pareja, ¿no? No me digas más. Hurry, Sean. Drive. Te me deja otro coleccionable, tío. No pasa nada. 3500 puerta de entrada. Vale, es una cárcel que está cerca del. Quítale la esposa, porfa. No me digas eso, tío. Otra vez, armados y peligrosos, tío. ¿Qué manía tiene con decir eso? We still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Sean. It's the 4th of July. El día de la libertad, ¿no? Es el día de la independencia, ¿no? First one without dad. ¿El día del 4 de julio cuál es? You're right. Remember how he was so in the fireworks every year? Vale, es cuál es. He always made us go too early so we could get a good spot.
I know. Independencia. He was so corny. He said he was proud to live in this country. Y mira lo que le han hecho. ¿Pero vamos a entrar por la puerta? ¿Tal cual? Porque imagino que el agujero estará vigilado ahora, ¿no? El que abrió Daniel. Claro, ¿ahora qué haces, compañero? Estás que dejan pasar a alguien, ¿sabes? ¿Qué? Sean, what are we gonna do? Sean. Sean Diaz. It's over. Don't make this worse. Get out of the car. Slow. With your head above your head. Do exactly what I say. No puedo hacer nada. Es un final cerrado. You know that day in Seattle, the day Dad was shot? I think about it every day, and I would give anything to change what happened, but I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. I'm so proud of you, Nano. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender. Al final ya. They will separate us, Daniel. Si nos rendimos, nos separarán. Y si acaba siendo así. Promise me that. You will always do the right thing, okay? Se va a suicidar. Don't. Va a morir por el hermano. Be smart, like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. I hate promises. I'll try. Flores parece que nos intenta ayudar de verdad, tío. No me jodas, tío. ¿503 personas? ¿Dónde? Cruza, no te vas a arrepentir. ¿No es mejor rendirse, tío? Es que esto para mí es... They make it to the other side. What? You sure? Os voy a hacer caso, ¿eh? Trust me. Okay. Él tiene poderes, puede elevar el coche, ¿no? O algo, o reventar la puerta. Agáchate, agáchate cuando estés conduciendo así. ¿Qué?
hope you'll be happy in Mexico. Está flipando en colores como yo. ¿Qué dices, tío? Mira cómo ha dejado todo. Pero no se ha frenado, ¿eh? No se ha parado en la otra frontera. No le pueden disparar desde Estados Unidos a México. Se podría haber parado y ver qué pasaba. Los abuelos. Ah, los abuelos de la madre de Karen. Hostia, a ver. Pasando las navidades. No vuelvas a por mí, le dice. Claro, es que es fugitivo en Estados Unidos. ¿Cómo va creciendo, loco? Una de enero y otra de diciembre. De Navidad. Captain Spirit, ahí está, el amigo. 2019, what? Bus, digamos como que. Ah, eso, evitar. Una tragedia gracias a un milagro. Hostia. Los vecinos de Beaver Creek piden que se arregle las carreteras del lago. Mira ahí Daniel, hostia, Daniel con la madre. Vaya pedazo de pimientos, ¿no? ¿Se convirtió en mecánico, en serio? 2023. ¿Cuántos años tiene aquí Daniel? Era el 2017 y tenía 10 años. Pues 8 años más. 18 años aquí. Hola, Rubio. ¿Qué ha sido de Son, tío? La casa de los abuelos, ¿no? 6 años después de lo ocurrido en la frontera. ¿Cuándo prescribe un delito en Estados Unidos? ¿A los 20 años? Ah, porque no estoy hablando muy fuerte ahora. Estoy hablando flojito para que se escuche el juego. ¡Ey! La nueva Xbox One Series X. Vaya pedazo de pantalla que no han cambiado en 6 años, tú. ¿Este es Daniel? No jodas. Madre mía, qué mayor, tío. El abuelo, cada vez más mayor. Ay, está recluido en casa. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en arresto domiciliario? Claro, cuando cumpla mayoría de edad tiene que ir a una cárcel, ¿no? ¿Cómo va el tema? Carta.
Tía, se nota que se han hecho mayores, los abuelos, tío. Oh. Daniel Díaz. Atenta. Ah. No jodas que el hermano es... Es el que le falta el ojo allí, ¿no? Es aquel. Es el de sin gafas. Son... Pero voy a ver el otro final en YouTube, ¿eh? Trocito de playa. ¿Siete finales? Vale. ¿No está Chris por aquí? Hermanos lobos. Siete finales. Final de Life is Strange 2, episodio 5, episodio final, Lobos, dirigido por tal. Bueno, me ha parecido un juego, la verdad es que más sólido que el primero. En el primero Life is Strange te daba muchísima libertad, se notaba mucho las texturas, como estaban aquí más perfiladas, mucho mejor hechas, la iluminación, el brillo de los ojos, expresiones faciales, la banda sonora, están al mismo nivel más o menos. Sí que es verdad que las historias son diferentes, en una pues manejas a dos chicas, aquí manejas a dos hermanos, pero bueno, al fin y al cabo siempre te llevan a tomar decisiones que ponen en duda tu moral, ¿no? Tu moralidad. ¿Y qué harías si... y te ponen un caso que, en el que tienes que decir sí o sí una cosa u otra, una va a ser menos mala, otra va a ser más mala, o al revés y tú no lo sabes? Un juego para mí, como dicen por aquí, de 10, realmente estos juegos me encantan. Y bueno, apartado artístico, apartado de doblaje, bastante bien el doblaje, a pesar de que hay cosas que se han traducido también un poco para retocarlo al español de España. Personajes bastante bien ambientados, bastante bien, con bastante carisma, bastante fuerza, salvo alguno que otro. Por ejemplo, a mí personalmente me hubiera gustado saber más de qué pasó con Layla. Salvo aparte de Facebook y demás, Layla, la chica que le gusta a Sean, ¿no?, en el campamento, me gustaría haber sabido un poquito más de ella también. Pero bueno, sobre la madre un pelín más, ¿no? Pero no se puede meter todo. Imagino que sacarán algún DLC, si hay algún Life is Strange 3, a lo mejor sacan un DLC y luego hay como lo que han hecho un Captain Spirit luego. Y poco más, por mí voy a acelerar esto. Chapo, ¿vale? Juego redondo. No hay juegos perfectos, pero este podría ser uno de los juegos con mejor narrativa, un juego o una película interactiva de las mejores que hay. Y ya me toca jugar ahora juegos parecidos a este, ¿vale? Que son The Wolf Among Us, que creo que hay uno y dos. Detroit Become Human, que va sobre la moralidad de los robots y sobre los tres principios de la robótica de Isaac Asimov. Y luego tenemos Beyond Two Souls, que realmente no sé de qué va, sé que va más o menos... Sé que Beyond Two Souls va más o menos sobre historias estilo así. Y el de Wolf Among Us tampoco sé de qué va, sé que es de los mismos creadores de estos. Y luego es verdad que... Vale, pues no ha salido el de Wolf Among Us 2, cierto, se retrasó. Y también me han recordado que el que juega The Walking Dead con la niña, ¿no?
que se trata sobre el crecimiento de la niña, ¿no? Una niña que te encuentras, bueno, un fugitivo que tiene un accidente y va a una casa y encuentra a una niña y a partir de ahí empieza una historia. Pues los jugaré, ¿vale? Los jugaré con calma y los jugaré de una forma tranquila porque no quiero tampoco aquí acabarme todos los juegos del mundo. Estamos en cuarentena, así que tengo que racionalizar todos los juegos. Y dicho esto, pues a lo mejor luego, ahora voy a cortar emisión, a lo mejor dentro de una horita juego al Battlefield, juego al Counter, juego a lo que me apetezca. Y mañana ya veré si empiezo con Beyond Two Souls, The Wolf Among Us o Detroit Become Human. Detroit Become Human me llama mucho empezarlo ahora, pero no sé si lo empezaré. Lo que me recomendéis, o buscaré un poco de historia sobre el The Wolf y a lo mejor lo empiezo. Está hecho con el CryWare, con el motor de CryEngine. Square Enix, por ahí hemos visto. Un mensaje especial para los fans. El equipo de Life is Strange 2 al completo os agradece de todo corazón la gran cantidad de apoyo, ilustraciones, regalos, pasión y teorías que hemos recibido de vuestra parte. Gracias por vuestra paciencia mientras creábamos estos episodios. Una vez más, es un honor que nos hayáis acompañado en esta increíble aventura. Seguid aullando. Aquí están las decisiones que he tomado. A ver, estos son los finales que habían. Has decidido atravesar la barricada y Daniel ha estado de acuerdo. ¿En qué momento podía haber estado de acuerdo él? Por ejemplo. Porque si yo quería pasar... Solo me ha dado dos opciones, pasarla o no pasarla. Entonces, ¿esta cómo podía haberla hecho? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Ves? Decide entregarte a la policía y Daniel está de acuerdo y aquí no está de acuerdo. ¿Esta cómo se consigue? Que no esté de acuerdo contigo cuando te entregas. Porque él quería quedarse en Estados Unidos, claramente. En general, has enseñado a Daniel a respetar las normas de la sociedad en ese sentido. Pues, vale. Esto es lo que no me queda muy claro, pero bueno. Logro desbloqueado. Rumbo a casa y manada de lobos. Vale. Has buscado el tesoro y has encontrado el recuerdo. 91%. En general, te has unido más a Karen. 81%. Es lógico. ¿No le has escrito una carta a Karen? ¿Podría haberle escrito una carta? ¿Cuándo? Hostia, esto no me he dado cuenta. Te has despedido de Arthur y Sally. No me he despedido de la... 3% no abraza a su madre. Qué hijos de puta. Te has despedido de Joan. Joan. No me he despedido. Se me ha olvidado. Lo he dicho antes cuando he dicho... Ay, mierda, se me ha olvidado. No he intervenido en la discusión. Sí que la gente lo ha hecho. Has liberado a la pareja de México. Lo ha hecho. No he liberado a los milicianos. La gente ha hecho lo mismo, ¿no? ¿Has pedido a Daniel que se venga a los milicianos? No, no. 81%. No has pedido a Daniel que matas a agentes. Vale, bien. No has reñido a Daniel por el escorpión. Daniel ha montado la escultura de Joan como él quería. Con tu ayuda. Con mi ayuda. Daniel se ha preocupado por el agente Campbell tras herirlo. Daniel se ha preocupado. Ah, vale. Vale, no le he pedido a Daniel que libere. Y no le he pedido que matara a los agentes. Daniel ha dejado inconsciente a los agentes. Vale. Vamos a ver si tiene una parte final. Como un... spoiler, parece que no, ¿no? Gracias por jugar y... Claro, yo tengo... He jugado a este juego. El Life is Strange. Life is Strange Before the Storm. Que es la historia de ella. Luego viene este y luego Life is Strange 2. Pues vamos a dejarlo por aquí. Me ha parecido un juego, como ya he comentado, bastante guay. Bastante interesante. Y pues el que lo quiera. Ahora mismo le digo cuánto está en Steam. No, en Instant Gaming, perdón. Que es de donde lo saqué yo. A ver, y el que quiera pues puede comprarlo ahí, y el que no pues no lo compre y ya está. Se lo puede bajar de donde quiera. Está a 19,19, ¿vale? En Instant Gaming. Es ahora mismo el bestseller 2 de PC. Al que le interese, al que no le interese, pues nada. Vamos a dejar este directo por aquí. No sé si luego me conectaré. Un placer a todos los que habéis estado por aquí. A Tipiplizas, que me cuesta decirlo. A Cipro, a Pedro. No sé, a toda la gente que está aquí, por aquí. Vale, a Rubio. Vale. Bueno, y hay gente que se ha metido. Hay un montón de gente que se ha metido y no ha dicho nada. Y poco más. Por mi parte, se acaba aquí. Buenas tardes. Ya son las 7:30. Y nos vemos en el siguiente directo. No sé si lo haré luego, o mañana, o pasado. Vale. Muchas gracias, Titi, por los consejos, Cipro por haber estado ahí, Rubio y a los demás, ¿vale? Nos vemos, gente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.